Bueno amigos, este vídeo va a ir sobre porcentajes, y ejercicios con porcentajes. Entonces, ¿qué es una porcentaje? ¿Qué tipos de porcentajes conoces, Santi? Arrebise. sería una opción, ¿qué otra coñeces, Ti Manuel? un estadio, es decir, había unha entrada do 60% en Riazor. O no Nou Camp, no partido contra o Madrid, había eh, do aforo estaba completo ao 99%, é ¿no? Es decir, que quedarían un 1% de, de asentos restantes por cubrir. Tamén moitísimo das en Meteo Galicia cando dicen, hai unha probabilidade de chuvia do pois 35%, Ou ¿no? hai unha probabilidade de, de, de sol Con nubes do 50% ¿De acuerdo? Entonces son porcentajes, son porcentajes que, que implican una probabilidad. ¿Qué significa eso? Que de, de 100 en. ¿Qué significa eso nas precipitaciones? Que de, de 100 días que hubiera las mismas condiciones en 50 se darían estas. Y en 50 se darían otras diferentes. ¿De acuerdo? Es una porcentaje. De cada 100 días, en 50 oh, acontece esto. Tamén, outro xeito de, de porcentaxe é o I.B. O I.B. é o Imposto de Valor Engadido famoso, é dicir, este coche, que ten? Pois ten un 21%. Ou os libros, que agora acabamos de baixalos, e agora reducimos o I.B. É dicir, que sobre o valor do produto o imposto é menos. Se si falamos do 7%, pois é bastante menos a hora de pagar que o 21%, non? Vale? Bueno, entón, se puxemos eu aquí un exemplo, eh, entón, que estadio é este, Manuel? Este estadio aquí. Eh? e dicindo, eh? El Riazor, ao padepor no? entón, eu mentime en internet e eu descubrín que o aforo de Riazor son 32.912 espectadores entón eh, que é unha porcentaxe? pois é unha fracción vale? no que arriba está o numerador e abaixo o denominador no que o máximo vai ser 100 e o numerador vai a Eh, moverse entre o valor cero y o valor 100, como que se vaya a pechar si sí, estamos lo cargando verdad a ver, vamos a comprobarlo entonces como calculo como calculo a porcentaje de personas que estaban aquí este día de partido que busqué en internet no sé cómo calculé que había aproximadamente 14.207 personas 14.000 207 personas. ¿Cómo hago a porcentaje? Muy fácil. Muy fácil. Divido 14.207 personas. Adivido. Entre el aforo total. Que son 32.912. Y e luego multiplico por 100. ¿Vale? Si divido 14.270 entre 32.912, dame 0,43. Multiplicado por 100, dame un valor de 43.16% ¿Vale? Ok, por tanto, o aforo, o aforo en, en noviembre era de 43,16%. ¿Vale? Este día. Sí. Bueno, vamos ahora con... Vamos a ir ahora con un ejercicio. Entonces, venga, ahora procedemos. Calcula un número de espectadores no cam no contra Odepor sabiendo que o aforo era de 43%, eten capacidades. para 99.354 personas. Entón, agora facemos o revés. Eu digo, che que ten o afor, aforo ese día no Camp Nou contra o deporte do 43%, busquei o aforo do total do Camp Nou e me dice, máximo que entran ali, 99.354 personas. Si? ¿Sí? Como fago iso? Cantas persoas son o 43% de 99.354? Pois, Eh, muy fácil. Podemos hacer una regla de 3. Que esto ya se vamos a hacer, si estuvimos haciendo. Entonces digo: 43% e X, ¿o que quiero saber? ¿Por qué no lo sé? Y o 100%, do aforo, ¿cuánto es? 99.354. Por tanto, X igual a Pues multiplicamos, ¿verdad? 99.354 por 43. dividido entre 100. So, hacemos esa operación y e danos. 42.722 persoas De acordo? Unha regla de 3 Na que 43% é X E o 100% é o aforo total Vale? Bien, outro xeito de facelo o, mesmo Pois tan fácil Sin regla de 3 como Multiplicar 99.354 Pola fracción 43% é o mesmo que dicir 43 Dividido entre 100 Dime, mano Es eh, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Pero, ¿disteis es que regla de tres que yo quiero aplicar directamente así? Pues, también nos vale así. Entonces nos da que ese día contra Deport, no, 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 había 42.722 personas. Y e diréis, ¿y para qué vale este cadriño aquí? Pues, este no vale para nada, eso fue que me tiro sin querer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, entendémoslo. Bueno, pues, vamos a parar ahora el vídeo y e desacopiar todos. aquí vos e tamén na casa, os que nos estén escoitando, e, e seguimos co seguinte. Bueno, agora estamos con este exercicio no que temos que calcular cal é a porcentaxe da excursión que ten xa pagado un alumno de cuarto, que sabemos que se queren, queren ir de excursión, entón venden bocatas, e gaño 135 euros, polo agora, e a viaxe son 210. Entón, que porcentaxe dos 210 euros, vale que sería o 100 do que vale a viaxe, que porcentaxe ten con 135 euros. De acordo? Canto é? Eh? Bueno, entón eu aquí o que fixen foi o seguinte, que collo 135 de 210, vale? 135 euros de 210 que é o máximo, vale? Que sería 100%, 135 dividido entre 210 por 100. Multiplícalo e dame 64,28. Que nos gusta facelo en regla de tres Pois porque o temos máis claro Ou porque queremos uns mensaxes de unha maneira e outros de outro Bueno, entonces que diríamos 210 euros É o 100% do que vale a excursión Por tanto 135 euros Serían X porcentaxe Multiplicamos en cruz, xa sabes, como sempre Por tanto, epa 210 Por X igual a 100 Por ciento treinta Eh, para que me escapé. Por 135 Bien. Esto despejamos O que estamos explicando pasa y dividiendo, como siempre. Entonces, 100% treinta y cinco dividido entre 210. E ISO, ¿vale? dame un valor de 64, por Vale. Tengo que dar lo mismo. Que realizando de otro sitio. Sí, sí, señores. Vale, vamos a por otro. Venga, copiamos y luego resuelvo. Durante un partido o deportivo a posesión de balón durante 63 minutos y e o Real durante 35. Eso significa que hubo 8 de prórroga en total, ¿vale? Por eso nos dan 90 minutos, tenemos que tenerlo en cuenta. Hubo 8 de prórroga en total. La pregunta es, ¿qué porcentajes hubo de posesión de balón para O Real y para Odepor? Y e luego dime... Giraron 35 veces a portería. Las cales 12 fueron entre los paus. Los restantes fueron por fuera. Enmarcaron 3 goles. 3 goles ¿Qué porcentajes podemos echar con todos estos datos? ¿Mm? Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues, o primero, os, os valores, las porcentajes, para lo deportivo de posición de balón. Bien. Me decían que o deportivo balón 63 minutos. Entonces lo colocamos aquí arriba. No numerador en el denominador. O tiempo total de minutos jugados Ya sé que un partido son 90 minutos. Pero como dime aquí no en el ejercicio que hubo 8 minutos de prórroga en total. Entre la primera y segunda parte. Pues serían 98 minutos. ¿De acuerdo? Entonces dividimos 63 entre 98. Que nos daría 0,64 multiplicar un molo por 100 esa danos este valor de 64 con 28 por tanto o tiempo de posesión para o de por, bueno poner azul que para ponemos la azul verdad de que o de por, ahí está. o de por o 64 con 28 por tempo, tiempo tanto de posesión o Villarreal, real. Vamos a poner, creo, recordar, e si no me resides, hay un comentario, que o Villarreal real a equipación de cor amarela, ¿no? Bueno, pues en teoría sería 64,28 menos 100, porque eh, en total tiene que ser un 100% de do, dos minutos que, que, que se tenga o balón, ¿no? entón sería tan fácil como 64 con 28% menos o 100%. E esto daría máis resultado. Que non quero facer así. Bueno, pois pues, se tan doado como o que fixen. Dime que o Villarreal tivo o balón 35 minutos, ¿de acordo? Entón unha vez máis dividimos dividimos aquí no numerador 35 que o tempo que tivo de posición o Villarreal entre 98 minutos que foron os totais. Por 100. ISO, eh, dame un valor de, de 35,71%. Hay un pelín de diferencia porque no tienen en cuenta todos los decimales, ¿vale? Bueno, y e si no, o que decía antes, opción B: Collo 64,28%, que era o valor que tenía de antes, menos 100, ¿vale? E dame un tempo de posición de balón para Villarreal... de 35,82%. Otra pregunta que me fan aquí. A ver. Veña, tiraron 35 veces Das cales 12 foron entre os paus Bueno, pois podo facer Unha porcentaxe na que investigo Cal foi a porcentaxe De tiros a portería eh? Tiros a portería entre os paus Entón, cantos Tiros foron Epa, que toqueño que non era Bien. Cantos tiros Houbo entre os paus 12, dun total de cantos 35, bueno una vez más por 100 y e nos da un valor de 34,28%. Vamos con otra parte del ejercicio. vamos a poner en morado, por ejemplo. Dime, eh, marcaron tres goles. Marcaron tres goles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos mirar cuántos goles marcaron eh, cada vez que tiraban entre los paus, es decir, a portería. Bueno, pues sabemos que tiraron. Marcaron tres goles y eh, tiraron 12 veces entre sus paus. Entonces, 3 entre 12 por 100, dame un 25%. Pero a mí, yo lo, lo que me interesa es ver que de todas las veces que tiran, ¿vale? Que eran 35, vos lembrades aquí, 35, voy a escoger esa otra cor, eh, cor vermella. Tiraron 35 veces. Eh, ¿Cuántos goles metieron de todas esas veces? ¿Vale? Vamos a echar esa porcentaje. Igual me interesa esa. Entonces divido divido 3. No numerador. Denominador 35. Porque he o total de tiros. Por 100. Por tanto, en un 8,5% de las veces que se tiró. ¿vale? Bien entre los paus o por fuera de los paus. Se marcó un gol. ¿De acuerdo? Entonces aquí 6. De todos los tiros que tiraron a portería o cerca de portería. Marcaron un 8,5 de goles. Es decir, que de cada 100 tiros, 8,5 5, sería un gol. Y aquí, creo que estuve viendo? Pues que eh, se marcaron 3 goles de 12 tiros en entre, tiros entre paus. Eso me da un 25%. ¿Qué significa eso? Pues que tengo una estadística que de cada 100 tiros en tiros paus, marcarían 25 goles. ¿De acuerdo? Para eso... Válenos os porcentaxes Para logo ter estadísticas E incluso logo probabilidades que xa falaremos máis adiante Bien, vamos co seguinte Nas rebaixas Quero marcar un balón de fútbol que vale 54 euros Entón, teño aquí o valor de 54 euros Pero ten unha rebaixa mm, Do 35% Mira de que ven que me sai a cousa máis barata Canto teño que pagar e eh, Canto a for. Bueno, pois pues como sempre eh, Si eu teño Vamos a coger un puntillo láser. Láser aquí. Si EU tenido que pañar, pagar, perdón. 54 euros. Y e me aplican un rebaisado 35%. ¿De acuerdo? Entonces multiplico 54 por 35. Divido entre 100. E ISO, dame 18,9 euros. Pero eso no es. No, que me he balón. No, no. Eso es. Ok. Tengo de aforro, es decir, o desconto que me están aplicando. Es decir, para otro desconto, multiplico que vale el valor, 54, por lo desconto que me aplican. Y eso es o desconto aplicado. ¿Cómo tengo que hacer para saber cuánto tengo que pagar? Bueno, pues 54 euros, que o que tengo que pagar originalmente, menos os cartos de desconto, que son de 18,9. Y e esto dame en total un valor de 35 euros, Que esto es. o que tedes que sacar vos do vosso petiño para mercar vos ese balón que vos queredes vos mercar tan chulo, ¿verdad? Bueno. Eh, outra posibilidade. Outra posibilidade é a seguinte. Quero saber canto aforro, pois o de antes. Multiplico 54 por 35, divido entre 100 e dame 18,9 euros. Entón eso é o o, o aforro. Entón se si eu teño que o que fixen aquí, vale? Vou polo poner aquí. 35 euros é eu o aforro É dicir, perdón, 35 euros non, 35% ¿m? 35% eh, porcento, que es de 8,9 euros e eu o acaforro Bien, pero ata o 100% que é todo isto ¿eh? Faltame un 65% que é o que eu teño que pagar Bueno, pois pues é un xeito de facer tamén esta operación Canto pago? Pois A diferencia de entre 35 e eh, 100 ¿de Que me dá 65 65% do que eu vou a pagar todo multiplico 54 54 por 65% Que é 65 dividido entre 100 Que me dá 35,1 euros E isto si, sí, é o que teño que pagar eu religiosamente Para levarme o balón a casa E xogar o día seguinte un partido cos meus amigos a que xa se está collendo o asunto E seguro que vos sae Bueno, vamos con outra eh, Unha vez máis metime en internet e busquei datos Mirade que interesante O Depor en 34 tempadas Vamos a marcar aquí os datos importantes 34 tempadas Leva xogados 112 partidos Non está mal, eh? Gañou o 39,5 Dos partidos e Empatou Voy a ponerlo en otra cor. Eh, por ejemplo, ¿qué? Ahí, un color violeta. 23,65% de las veces. Empató. Entonces, pregúntame, ejercicio. ¿Qué número de partidos ganó? ¿Qué número de partidos? Porque cuidado. Antes, a mí o que me dieron, que era porcentaje. Tengo que saber de 112 partidos. Cada dos partidos significan 39,5%. Entonces, di, ¿qué número de partidos ganó? ¿Empató o e perdeó? Luego me di, le va a favor... Español en verde, a favor. 1597 goles. En contra, vamos a ponerlo de otra cor, por ejemplo, que... La ancha. En contra, 1611... Caray, le va más en contra que a favor, ¿eh? ¿Qué porcentaje nos daría esto? Vamos a ver qué físico aquí. Entonces, primero. Eh, vamos a coger a cor Dignos. Que eh, o, o de por Shogou. Esto está mal, ¿eh? Aquí falta un. No son 112 partidos, son 1112 partidos en 34 tempadas. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, tengo que saber. No primero, ¿cuántos partidos son 39,5? ¿De qué? Pues de 1112 partidos que son los totais en, durante 34 temporadas. Por tanto, que yo 1112, yo multiplico 39 ,5 por 39,5 por ciento, ¿vale? Que 39,5 dividido entre 100, e dame 439,2 partidos, ¿vale? Como no es posible ganar... Eh, a, a a que a quinta parte dun partido, pois pues redondeamos e nos dá 439 partidos. Bueno. Queremos ahora saber cantos empatou. Entón, ahora para empatar que collei un morado antes, vou a morado, entón collo 1112 partidos que son os partidos totais e multiplico, por qué? Pues, polo 23,65, por qué? Pois pues, porque... O 23,65% las veces, o de por empató. ¿Qué significa que de cada 100 goles empata 23,65? Bueno, muy bien. ¿Y eh, esto qué me da? Pues 1112 por 23,65 dividido entre 100, dame 262,98 partidos. Es decir, podemos decir que son 263 partidos empatados. Bueno. ¿Cómo, pa cómo puedo hacer EU para saber cuántos partidos perdeu? Y vamos a escoger, por ejemplo, a Core, ¿Qué crees score? Esta, un vermello estilo Tella. Partidos perdidos. Cantos ganó en total 1112. Cantos eh, ganó 439. Ello resto, ¿vale? Cantos empató 263. Por tanto, se si lle resto a 1112 partidos, os partidos que gañou, vale? E os que empatou, vai me dar que o resultado de partidos que perdeu. E os sinto polos que sodes do do Celta ou do Compost, que a mí me gustan todos os partidos todos os equipos galegos. Pero bueno, parece ser Que ganamos unos pocos más partidos. Dos que se perdieron en total. Bueno, ¿qué más? Aquí nos falan de goles a favor. ¿Mm? Entonces, leva a favor 1500. Esperad, quería collero verde. Ahí está. Leva 1597. Pa... Eh, perdón, goles. ¿Mm? A favor. En contra. ¿Cuántos son? 1.611 Por tanto, si os sumo ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿o número de qué? De, de goles Totales encaixados En los partidos, tanto en contra Como a favor ¿Vale? Então, voy a escoger ahora Que, pues, a cor azul está 3.208 Goles ¿Qué porcentaje nos daría esto? Bueno, pues, para acharos Goles a favor collo os goles que temos a favor, que foron 1597, e o divido entre os goles en... En que? Eh, pois os goles totais. Que para iso tiven que achalo antes. 1597 goles a favor entre 3208. Multiplico, eh, multiplico por 100, para ter unha porcentaxe, xa sabedes. Entón, que teño aquí? Os goles A favor, en forma de porcentaje. Es decir, que de la totalidad de, de goles, o de por leva un 49,78%. Cara que igualado está esto. ¿eh? Eh, Luego, en contra. Pues en contra, escollero, por ejemplo, violeta. Y resulta que tengo 1.611 goles, ¿de acuerdo? ¿Vos lembrades? En contra. ¿De un total de qué? Pues de un total de. 3.208 goles. Que era suma 2-2 en contra y a favor por 100. ¿De acuerdo? Entonces, dame un resultado. Si hago esta operación. De 50,21% ¿eh? de goles en contra. Dos totales. ¿Qué significa esto? Pues que de cada 100 goles que se marca ¿eh? en un partido de por 50,21%. De cada 100 van a ser en contras. Y aquí tenemos que de 100 goles de cada 100, perdón, 100 goles de cada 100, no, 49,78 goles de cada 100 van a ser a favor. ¿De acuerdo? Para eso nos valen las porcentajes, para entender los números y e hacerlos más doados Bueno, pues con esto ya está. Espero que os gustase esta clase de porcentajes. Eh, desde el punto de vista del mundo futbolístico eh, Que nada, ahora a hacerlos vos Y a aplicar las porcentajes Cada vez que veis un partido Y sobre todo, no vos o día a día, ¿vale? Para achar los eh, descontos que vos fagan las revisas O para Para ver qué factura Tenemos que pagar cuando nos meten una porcentaje no, no IBE Bueno, pues nada, chao, hasta luego y hasta otra Gracias por contarme